Buenos días. Buenos días. Para quien no nos conozca, somos Daniel y Naira y ahora mismo estamos en Vitoria. Hoy nos disponemos a hacer pues una de las cositas que nos toca cuando vivimos en autocaravana y es hacer la colada. Muchas personas nos han preguntado cómo lavamos la ropa en la autocaravana y hoy vamos a solventar esa duda. Efectivamente, porque aunque vivas y viajes en autocaravana, no todo es recorrer y viajar en sí, sino también toca hacer este tipo de tareas domésticas como en una casa convencional. Hoy vamos a enseñarte cómo es lavar la ropa y cómo nos las arreglamos nosotros. La tarea empieza buscando un sitio donde lavar la ropa. Evidentemente no conocemos todas las ciudades y todos los puntos a los que vamos, con lo cual tenemos que tirar de herramientas como aplicaciones, por ejemplo Google Maps. Google Maps es la herramienta que utilizamos habitualmente para encontrar lavandería cerca de nosotros. Simplemente ponemos en la barra del buscador lavandería cerca de mí o lavanderías de autoservicio cerca de mí y ya nos pone los puntos que hay alrededor de la autocaravana. Generalmente además nosotros solemos buscar dentro de esos sitios y seleccionar aquellos que tienen parking, porque es mucho más sencillo acceder hasta él con la autocaravana y descargar la ropa y aparte quedarte en casa mientras se lava y se seca la ropa. Pero a veces pasa que no tienes dónde aparcar la autocaravana cerca de la lavandería, entonces toca utilizar o los transportes públicos con la colada a cuestas o como hacemos nosotros, que vamos en bici eléctrica. Si el trayecto no es demasiado largo, puedes ir perfectamente con tu bici, siempre y cuando lleves donde cargar la colada. En nuestro caso llevamos alforjas, que cabe bastante ropa, sorprendentemente. Lo dicho, vamos a preparar las bicicletas y nos vamos a hacer la colada. Muy bien, llegamos ya a la lavandería y el proceso es bastante sencillo. Simplemente tienes que coger toda tu ropa, meterla en la lavadora, pagar el servicio y esperar a que se complete el ciclo. Una vez hecho esto, simplemente pasas la ropa de la lavadora a la secadora, pagas el servicio y activas la secadora. Y listo, luego solo tienes que comprobar que la ropa queda totalmente seca y si no, volver a iniciar otro ciclo y sacar la ropa, doblarla y para casa. Todas las lavanderías tienen más o menos la misma distribución. Tienes una zona de las lavadoras separada de la zona de secadoras, una mesa donde doblar la ropa y la máquina para pagar. Bueno, este es el método que utilizamos nosotros, pero hay un montón de ellos, muchísimo. Y además, también cabe resaltar si realmente esto es un ahorro o si realmente es mucho más caro que lavarlo en una lavadora convencional en casa, porque esa es una de las preguntas también más frecuentes que nos hacen, si realmente ahorramos viviendo en autocaravana, y este es uno de los datos que resulta interesante saber. Bien, normalmente lavamos la ropa solo una vez al mes, o más bien cada 25 días, cada 23 días, ¿vale? Pero eso también depende de la época del año y depende de la frecuencia en la que te puedas poner un mismo pantalón o una misma camiseta y demás. Está claro que no puedes tener 30 pares de calcetines ni 30 de ropa interior y tal. Entonces tienes que o bien lavarlos en la autocaravana, que es una opción que mucha gente lo hace, o bien poner lavadoras más pequeñas. Mientras más pequeña sea la lavadora, más barato te sale el servicio. Pero esto es un arma doble filo, porque realmente mientras más capacidad tenga la lavadora y más acumules tu ropa para hacerlo una vez al mes, pues más dinero vas a ahorrar. Porque a mayor cantidad de kilos, más barato el precio total. Pero ¿cuánto cuesta un servicio de lavandería? Puede variar muchísimo, está entre los 10 y los 13 euros tanto el lavado como el secado, las dos cosas juntas, ¿vale? Lo normal es que te cueste unos 7 euros una lavadora de 18 o 20 kilos
y unos 3 euros o 4 euros secar durante media hora, durante 20 minutos, esos mismos 18 o 20 kilos. Entonces estamos hablando de que aproximadamente al mes puedes gastar unos 20 kilos de ropa, y con lo cual unos 10 o 15 euros de lavadora y secadora. Esto habría que compararlo con cuántas lavadoras pones tú en casa, qué capacidad tiene, cuánto consume tu lavadora. Pero hay un dato también importante, y es el jabón y el suavizante, porque en las lavanderías esto ya está incluido, y es un gasto también importante porque el jabón y el suavizante son cosas bastante caras. A todo esto también hay que agregar el coste de amortización de la lavadora, porque recordemos que la lavadora también la compraste y también tiene una vida útil. Entonces todos estos son gastos que hay que ir sumando a la cuenta. Al final creemos que sale mucho más rentable lavar en una lavandería de autoservicio más que con una lavadora propia en casa. Eso sí, por supuesto que es mucho más cómodo tener una lavadora en casa y hacerlo uno mismo sobre la marcha. Pero también es cierto que las lavanderías son mucho más rápidas y normalmente en una hora ya tienes 20 kilos de ropa terminados, lavados y secos. Entonces creo que ahí ahorras también mucho tiempo aparte de dinero. Ir a una lavandería no es la única alternativa para lavar la ropa cuando vives y viajas en autocaravana. Existen otras muchas para hacerlo dentro de tu propia autocaravana o furgo. Una de ellas es, la más sencilla y lógica, lavar a mano la ropa dentro del fregadero, por ejemplo, de la cocina. Y luego secarla en colgándola, pues tirando de ingenio, en alguna línea que coloques en el baño o en la zona dormitorio, en el salón, y que por medio del calor de un día soleado o de la propia calefacción que pongas en un día lluvioso, se termine secando. Hay otros dos sistemas, que son las lavadoras manuales y las lavadoras automáticas o eléctricas. Las lavadoras manuales, bueno, hay diversos tipos. Las más conocidas o usuales consisten en un cubo que tú accionas manualmente para que centrifugue, e incluso hay otras tipo bolsa, también manuales. Metes dentro el agua y el jabón junto con la ropa, en las que aplicando presión con las manos vas haciendo ese efecto de lavado, y también es otro recurso que soluciona la papeleta. Las lavadoras eléctricas para autocaravanas o furgos son otra opción, funcionan a 12 voltios, consumen muy poco. La única pega de este tipo de sistemas es que tienen una capacidad más reducida y solo te permiten lavar pequeñas cantidades de ropa. Pero su principal ventaja es que tienen lavado y centrifugado. Y dentro de las lavadoras eléctricas también hay distintas gamas. Las hay muy económicas y que van bastante bien y hacen su función, pero no dejan de ser básicamente un cubo plástico con un pequeño motor que lo acciona la electricidad. Pero existen mini lavadoras, por ejemplo la de Xiaomi, que es una lavadora tradicional pero de un tamaño reducido y tiene un acabado premium. Este tipo de lavadora sí que requiere una pared muy sólida en la que poder anclarla. Hay un montón de métodos para lavar la ropa en una autocaravana y la mayoría no conoce todos estos métodos. ¿Por qué hemos elegido nosotros utilizar las lavanderías de autoservicio? Nos parece el método más práctico. Aunque solo somos dos personas, tratamos de acumular la mayor cantidad de ropa posible para que nos sea rentable el servicio de lavandería e ir una vez al mes. Nos parece, por tanto, el método más sencillo, más cómodo y más eficaz para tener la ropa limpia. Aparte de eso, la verdad es que el acabado que deja un servicio de lavandería es muy bueno, no tienes ni que plantearte planchar la ropa. Eso sí, una vez que la saques de la secadora, tienes que doblarla, eso es un consejo, porque si no queda hecho un Cristo. Pero doblándola ahí, la puedes almacenar rápidamente en el armario tal cual y queda muy bien. No hace falta planchar, porque evidentemente eso es un hándicap dentro de la furgo, la autocaravana, el planchado. Bien, este es nuestro resumen basado en la experiencia que hemos tenido estos últimos 2 años lavando nuestra ropa y viviendo en la autocaravana. Y queríamos compartirlo con ustedes porque realmente era algo que nos preocupaba muchísimo antes de empezar a conocer todos estos métodos y a vivir realmente en la autocaravana a tiempo completo. En nuestra opinión, te terminas adaptando y terminas haciendo tus rutinas para tener el tiempo necesario para hacer este lavado de ropa una vez al mes. Una o dos veces al mes, si es necesario. Porque ya les digo, es muy rápido. Terminas solo sacrificando 1 o 2 horas de un día para lavar toda la ropa de un mes,
así que es bastante práctico y bastante rápido. En resumen, en nuestra opinión, de estos últimos 2 años de experiencia lavando la ropa y viviendo en nuestra autocaravana, el método más eficaz y más rentable es utilizar las lavanderías de autoservicio. Así que esperamos que les haya gustado este vídeo. No olviden compartirlo a aquellas personas que piensen que les puede hacer falta esta información, darle me gusta, la campanita y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.